Segovia está mucho más cerca de Barcelona y es que estamos precisamente en una presentación para que los periodistas y todos en general conozcamos mejor Segovia y todas esas posibilidades que nos dan de hacer alguna escapada a lo largo del año en cualquier estación y encontrarle ese puntito que Segovia nos ofrece. Estamos con Magdalena Rodríguez, ella es diputada de Prodestur. Eh, vosotros sois los responsables de, de bueno de promocionar eh, Segovia en eh, toda España, en todo el mundo, y hacernos eh, fijar la mirada. En la cantidad de posibilidades que nos ofrece una visita por allí, ¿verdad? Efectivamente, eh, Prodestur es un organismo que se encarga de promocionar el desarrollo turístico de toda la provincia de Segovia y nosotros queremos dar a conocer fuera de, lo, de nuestros límites de Segovia eh, todos los atractivos turísticos con los que contamos. Pues, como he, he dicho en la presentación, eh, una naturaleza espectacular, paisajes con encanto, eh, actividades a realizar de todo tipo, una gastronomía de verdad de lujo y un entramado de alojamientos turísticos de excelente calidad. Eh, cuando pensamos en Segovia, pues claro, los que no hemos ido nunca o los que hemos pasado por ahí alguna vez, vamos buscando el acueducto, evidentemente es un poco el icono, pero es que ofrece muchas más cosas. Claro, la, la provincia eh, es más que el acueducto, el alcázar y la catedral que Segovia Capital eh, ofrece. Eh, la provincia puede ofrecerte distintas alternativas, desde un turismo de naturaleza, eh, pasando por las hoces del río Duratón y de las hoces del río Enriaza, hasta un turismo monumental, hay ruta de castillos, eh, tenemos el... El castillo de cuellar de coca eh, tenemos la granja de san ildefonso muy cerquita con, con un palacio eh, precioso la fábrica de cristales eh, y eh, las fuentes que se corren en el mes eh, de julio y agosto pero mm, eh, tenemos eh, turismo arqueológico yacimientos tenemos un turismo también religioso muy importante eh, y sobre todo eh, unos paisajes espectaculares. Los que ya han ido vienen contando maravillas de la gastronomía. Tenemos una gastronomía de lujo y vamos a poder probar en Barcelona eh, un plato de cuchara extraordinario que son los judiones de la granja y también eh, eh, un asado como es el cochinillo y el ponche segoviano, pero tenemos muchos platos de muy buena calidad y vinos también eh, que merece la pena probar. ¿Consideras que es un destino mmm, tanto para escapadas románticas de pareja como para familias o quizá gente que busca algo más extremo una actividades de naturaleza eh, es que lo tiene todo tiene actividades de naturaleza se puede esquiar en segovia se puede hacer piragüismo windsurf como como te he dicho antes eh, pero para las parejas eh, eh, tiene enclaves preciosos y este año vamos a potenciar el turismo familiar porque estamos viendo que cada vez son más las familias que nos visitan para realizar un montón de actividades Estamos con el señor Vázquez, él es el presidente de la Diputación de Segovia. Bienvenido a Barcelona. Eh, Habéis venido a acercarnos un poquito, Segovia, a los catalanes para que descubramos mil y un secretos que, que tenéis guardados allí. Pues muchas gracias, sí, muchas gracias por la bienvenida y además eh, estamos muy cerca porque cada vez eh, las distancias no se miden en kilómetros, se miden en tiempo y cada vez las comunicaciones van más deprisa. Además, eh, contamos con muchos catalanes, son unos de los eh, lugares de las regiones donde más eh, visitan Segovia, junto con madrileños y vascos, y por lo tanto queríamos eh, ofrecerles esta, eh, este, este turismo que tenemos eh, en Segovia, que es de todo tipo y por lo tanto para darlo a conocer y para que nos sigan visitando es un destino para ir en cualquier época del año se le puede encontrar siempre pues eh, alguna excusa para acercarse a Segovia sí eh, la verdad es que el turismo de naturaleza por ejemplo en primavera o en otoño siempre siempre es bienvenido y además con los parajes y los paisajes que tenemos con los parques naturales el medio ambiente el turismo de, de cultura en verano con gran cantidad de eventos culturales de primera magnitud y de todo tipo eh, que tenemos y el turismo monumental en cualquier época del año. Has comentado que iban muchos catalanes, sí, pero lo cierto es que mmm, nos comentabais durante la rueda de prensa. Madre mía, cantidad de, de, de japoneses, de asiáticos, de gente de otros pa países, que es que van a Madrid y evidentemente tienen que hacer esa visita a Segovia eh, de un día o de más, ¿verdad? Porque sí, da para mucho la región. Sí, efectivamente. El turismo que viene de Europa o que viene de otros, de otros lugares del mundo. Eh, Segovia es uno de las. Eh, está al lado de una de las puertas de entrada de la península, como es. Eh, madrid y por lo tanto pues ese día que tienen que pueden ir a visitar varias localidades eh, de los alrededores del aeropuerto donde donde han, han tomado tierra pues efectivamente segovia es uno de los lugares eh, preferidos por lo tanto el turismo incluso americano asiático pero también europeo tenemos eh, bastante turismo de día en segovia lo que queremos es promocionar y seguir promocionando eh, el turismo eh, de fin de semana de fin de semana largo que es el que viene eh, pues eh, de lugares más alejados eh, como puede ser como digo navarra o el país vasco incluso andalucía o, o cataluña eh, estamos en ese sentido eh, promocionando ese tipo de turismo rural que además hace que nuestros establecimientos eh, rurales tengan eh, pues mayor ocupación incluso que, que los hoteles eh, de la capital porque eh, como es lógico pernoctan en la capital muchas veces es turismo de día que vienen por la mañana o en el tren de alta velocidad o en, o en por la autovía y se van por la tarde en el turismo de naturaleza monumental gastronómico también eh, es más eh, en la provincia turismo de fin de semana, turismo de, de puente que es el que nosotros eh, estamos promocionando. Eh, ya para acabar, Montenos una pequeña ruta. Si yo ahora le dijese si quiero ir a Segovia, que no tengo deja, que dejar de visitar o de probar o de ver, o... <laughs> me van a el poner en un compromiso. Los perros. Bueno, eh, lógicamente, eh, eh, al pie del, del acueducto hay que que visitarlo el alcázar también es una de yo creo que es la fortaleza en, de las mejor cuidadas que hay en europa eh, además por su no solamente eh, la fisonomía sino las eh, los palacios y las eh, estancias interiores eh, pero lógicamente hay que hay que acercarse al real sitio de san ildefonso con los palacios reales que tiene el, el real sitio del palacio real las fuentes y los jardines como las de versalles eh, el, también el Palacio Río Frío que está justamente al lado a unos 8 kilómetros de, de la capital, hay que, hay que ver eh, como digo los pinares de Balsaín que están ahí mismo en la granja pero hay que ver también, esa es una es una villa es una villa que es eh, renacentista, hay que ver en Segovia una villa medieval y por lo tanto hay que acercarse también a Pedraza que está a 25 kilómetros de Segovia para que se vea ese sabor que hay pero bueno hay muchas más villas medievales que están entre los pueblos más bonitos y que merece la pena visitar. Bueno, hemos tomado todos nota para hacer esa visita a Segovia antes o después, con la familia, con la pareja, en una escapada o para irnos varios días, ¿verdad? Y perdernos por allí. La naturaleza invita. Pues efectivamente, tenemos un parque nacional del Guadarrama, tenemos dos... Eh, Parques naturales, el de las hoces del río Riaza y las hoces del río Duratón. Y también tenemos una reserva de la biosfera. donde, pues precisamente cuando empiece el otoño, si es que empieza. Yo creo que hay que visitar el ayedo más meridional de Europa. que está en Río Frío de Riaza. y que los colores, esos eh, tonos que van desde el amarillo al rojo, pasando por el anaranjado, pues los podemos ver en cualquier portada, en cualquier lugar del mundo. Nos quedamos con ganas y le apuntamos ya en esa lista de lugares pendientes. Segovia muchísimas gracias, Muchas gracias. de Segovia.